Estamos ahora mismo en un brazo del río de la Magdalena, a orillas de Talaigua Nuevo Bolívar. Talaigua se encuentra en el sur de Bolívar, en la isla de la Depresión Momposina. Y hablamos de Talaigua, lo primero que vas a conocer es una farota. Aquí a los niños desde la edad de 5 o 6 años ya se les enseña el baile de farota, ya aquí prácticamente es cátedra en todos los colegios. Mi nombre completo es Mónica Ospino Dávila, soy hija de Telvina Dávila Turizo, la denominada Farota Mayor. Actualmente soy la directora de la danza Las Farotas de Talaigua. Ese es el legado de mi madre, Telvina. La farota es una danza de indígenas, farotos, hombres que se visten de mujer. Ellos se vistieron de mujer porque fue la única manera que vieron de defender a sus mujeres. Ya que el español de aquella época tenía la costumbre de abusar de las mujeres indígenas siempre que el indígena salía de cacería. Dicen que una noche los indios se fueron y vamos a ver que cuando llegaron encontraron más que 13 valientes guerreros, las tribus indígenas que en aquella época habitaron la Depresión Momposina. Y esos 13 valientes guerreros miraron cómo estaba vestida la mujer española y asemejaron el vestuario de la mujer española. Cierta noche hicieron una gran emboscada entre el español y el indígena, librándose entre ellos una gran batalla en la cual los indios salieron victoriosos. Que ahí nos centramos en la dignificación de la mujer. Hacemos respetar a la mujer a través de toda la historia, la parafernalia y la música. Estoy en la farota desde hace más de 15 años. Comencé a la edad de 12 años. Cuando yo comencé en esto era el mucho bullying, el mucho que son unos maricas, que son se le moja la canoa, y ya hoy en día ya puedo decir que no me da pena vestirme, porque al contrario me siento orgulloso de dignificar ese maltrato, que hoy en día también hasta estos tiempos hemos visto ese maltrato hacia la mujer, y para mí es un orgullo vestirme de mujer. Mi nombre es John Carlos Mancera Ortiz, soy el director de la farota infantil y juvenil y la mamá de la farota. Tengo 40 años de estar en el grupo La Farota, como de mamá. Soy el líder, el que lidera el grupo en escena. Yo comando los cambios de los pases que hacen en el grupo. La mamá le da entusiasmo, le da alegría al grupo para que se conecte, como los indígenas. Huepa, cuando él era el líder, cuando él fue el que reunió a su gente para atacar a los españoles cuando abusaron de sus mujeres. Empezamos de abarcas indígenas, pollerín que usaban las españolas, pero va un bombacho blanco también debajo de eso. Viene la falda, viene la pechera y el buzo era manzaloco de antes que usaban los señores para trabajar. La sombrereta también que usaban las españolas, con sus flores. Por acá, por esta parte hay una en Momposi, y esta parte hay una flor que es la que va, la blanquita, la que va representando a la niña. Él lleva una cinta que cae hacia atrás. Los aretes los usamos en unas pañoleticas. No nos los colocamos acá, sino guindadito aquí con hilo. Nos sentimos orgullosos de vestirnos de farota, por defender a las mujeres. Los niños también se sienten orgullosos de vestirse de farota para defender a las niñas que fueron abusadas en ese entonces. Mi nombre es Cristian Adolfo Soracá Ospino y tengo 12 años. Yo estoy bailando con la farota hace 8 años. Yo soy la mamá en la farota infantil. Se me dio por ser farota porque yo veía a otras personas bailar, que era muy lindo. Yo bailaba y yo oí muy bacano, yo quiero bailar también. Siento una alegría de bailar porque toda la gente me mira y me aplaude. Cuando yo me visto de farota es para defender a las mujeres. Nosotros hacemos el acompañamiento en la danza por la parte musical, ya que mediante la canción, cuando se va entonando, existen los cambios de pasos de baile de ellos. Existe el son de farota, el perilleo y la lavada. Entonces, cuando estamos tocando el son de las farotas, ellos ya identifican lo que viene siendo, cuál es la parte que tienen que danzar, los pasos, todo. Y digamos que en mitad de las canciones siempre se va haciendo el llamado para que pasen a los otros pasos de baile.
Llevar ese mensaje de mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia, que literalmente se vista de farota, como mujer guerrera, y luche por su dignidad.